every day, I go to school. Good morning, dear children and dear parents. Welcome one more time to our lesson, an English lesson. The last lesson actually for this week. Muy buenos días, niños. Muy buenos días, papitos. Espero se encuentren super fine. Bienvenidos de nuevo a una de nuestras clases de inglés. De hecho, la última de esta semana, la cual vamos a realizar la actividad de clase que teníamos pendiente de la clase anterior. Recuerden tener listos todos sus materiales, el notebook, los color pencils, el eraser, el sharpener, and the pencil. Y pues, si no tienen el notebook, con una hojita blanca, guardarla en la carpeta, está perfecto. Y ya continuamos con el calendar. Let's start. Ok, babysaurios, let's continue with the calendar. Today is Friday! Yay! It is Friday today, the last day of the week. Ok, the school week, actually. Es el último día de la semana y nos vamos al weekend. Nos vamos al fin de semana. ¡Yay! Entonces, today is Friday, 31st of July, 2020. And weather is raining. I think I need an umbrella. Umbrella! Yay, it's here, the umbrella! So, it's raining today. The season is summer. And it's Friday today. Let's continue with the class. Okay, babysaurios. Now it's time to our class activity. Ready? Okay. The last class, I told you that you should have ready the pencil, color pencils, a white sheet or white paper, and notebook. Okay? Paper or notebook. And sharpener and eraser. Debemos tener listo pencil, lápiz, color pencils, colores, white sheet or notebook, hoja blanca o cuaderno, y borrador, eraser, o an sharpener, taja lápiz. Ok, entonces debemos tener listos los materiales para realizar la actividad. Pero primero voy a aparecer mi tablet porque la necesito urgentemente y ya les voy a explicar de qué trata. 1, 2, 3. And it's here. So now we're going to start with the game. Oh my god, I'm really excited about it. So here I have the different seasons. I'm going to change something here. Okay. The different seasons, here there are a wheel, una ruleta. And the teacher is going to press and start to spin, okay? So, look up. What is this? Winter! Okay. ¿Y qué pasa si sale winter, Nis? Really easy. The idea is that you write the name, winter. Es el nombre de la estación, de la season. Y you should draw, vamos a dibujar, la ropa que yo uso en esa estación. ¿Listo? Deben repasar los flashcards que les envié, si lo desean, para que recuerden cuál es la ropa que veo en cada season. Entonces, ese es el ejemplo
no vamos a hacer nada, ahora comencemos. Recuerden, vamos a pausar, igual yo voy a congelar un momentico la imagen para que puedan escribir, sin embargo, es importante pausar el video y continuar después de que terminen de dibujar. Primero, draw it and then color. A lo último, último, colorea. ¿Listo? So, let's start. The season is... summer! Which kind of clothes I can use in summer? So, pause the video. Vamos a pausar el video. ¿Listo? ¡Listo! Ok, so let's continue. Reset. Summer again! No! Another one. Fall or autumn? Fall or autumn? Which kind of clothes I can use in fall or autumn? Ready, let's continue. Recuerden, pausamos el video y hacemos la actividad. Let's continue. Okay, 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 okay. Look at is that winter? Yay! Winter, which kind of clothes I can use in winter? Winter. Excellent. Okay. Now we left one. No. Yes. This one. What is this? Spring. Which kind of clothes we can use in the spring? Ready? Go! Okay, that's everything for today. I hope that you can do all the draws. Recuerden, si no alcanzaron, pueden volver a ponerlo y lo pausan en el momento de para poder hacer la actividad. Tómense el tiempo que necesiten. No deben hacerlo velozmente, no. El tiempo que quieran, pausado, hacen los dibujos y al final los colorean. La idea es que si lo desean, me pueden enviar la picture, la foto de la actividad por Fidias y yo les haré una pequeña retroalimentación de la tarea. No es una tarea, es una actividad de clase. Si lo desean hacer, si no lo desean hacer, no hay ningún problema. La idea es que se diviertan, lo hagan y sobre todo repasen y aprendan lo que hemos trabajado durante estas semanas. See you later, alligator. Bye bye.